Farid Rosales, a ver, coméntanos si ya está bien el Zoom o le ponemos un poquito más. Jonathan López, ya nada más que acabe esta segunda semifinal, se juega la final, amigo, ahí para que estén pendientes. Ahí Chopo ya no puede regresar esa pelota y con eso se empata el marcador, uno iguales. Y Kevin Alzaque en esta segunda semifinal se enfrenta Kevin y Mascaeta en contra de Abraham y Chopo. Javier López, gracias por tu comentario, amigo. El Farid Rosales ya nos dijo si se ve bien o no. ¿A cuántos tantos? Es a 22 tantos, amigo. José Martínez, está jugando a 22 tantos el partido, amigo. Ahí mandamos saludos a la vieja escuela de Huehuetoca, que cuando van los buenos a jugar siempre tienen compromisos de parte de Oscar Lavoe. Aquí es Baeza, dice que va con Abraham, el marcador es 4-1. Miguel Ángel Servín Morales ganó, Caraco y Momito ya están en la final, amigo. Owen Venado, en la final ya está Momito y Calaco. Ahí mandamos el saludo para el Tomis de Milpa Alta de parte de Ángel Ramírez. Kevin aguantó todo el castigo de niño Abraham, quien al último termina por dejar la pelota en la chapa. El marcador es 2-4. Ahí mandamos el saludo al frontón Cocotitlán de su padre, el Robin. Luigi Cruz, gracias por tu comentario. También te mandamos saludos. Ahí esa pelota, el niño Abraham la echa al piso para poner el marcador 3-4 y Kevin al saque. Alvarado nos comenta aquí que tiene mejores cambios Momito que Abraham. Carlos Santamaría dice, mira, mi sobrino Abraham que eche. Ahí apenas va empezando la semifinal, amigo. Ahí con el puro muñequeo está metiendo esas pelotas Kevin hasta que falla de zurda, el marcador es 6-3. Ahí mandamos el saludo a Ramón Estrada,
a Ramón Estrada, que nos sigue desde el frontón San Salvador, Cuautenco, en Milpa Alta, el marcador es 7-3. Ahí Marco dice, Abraham va a estar menos cansado para la final. Bueno, si es que llega exactamente, amigo. Esta segunda semifinal se está yendo como el agua. Ay, ahí castiga Abraham esa alejadita de mascarita, pero Kevin atento cubriendo la saga. Ahí se mueve completamente esa pelota Abraham en la trampa. El marcador es 5-7, me parece. Ahí mandamos el saludo a la princesa de Frontón Ocotitlán de parte de Kevin Garduño. Eso es larga bola de Kevin, va a tener que repetir el saque. Él quiere sacarla de lujo a Abraham en ese... en ese rebote, y su pelota no llega al frontis, el marcador es 5-7. Ahí mandamos el saludo para Eduardo AN. Ahí mandan el saludo para Yair de parte de... Ah, ya se me puso un comentario aquí, a ver, vamos a quitarlo. De la Y. Aquí nos preguntan quién va a jugar en Tenango del Valle. Va a jugar Niño Abraham y ay, su pareja no me acuerdo, pero le van a jugar a Kevin y a Nefas. Creo que es Kevin y Flaca para Kevin y Nefas. El saludo para Daniel Salazar, gracias amigo, gracias por tu comentario. Ahí mandamos el saludo para el cara de pañal de San Antonio Buenavista de parte de Saúl Mucio. Ahí ya le dan la vuelta al marcador Kevin y Mascarita, 7. ¿O no? ¿O van abajo en el marcador 7-8? Ahí ya no alcanzamos a escuchar bien. Ahí ya no puede meter esa pelota Kevin, esperando que Mascarita estuviera atrás. El marcador es 9-7. Chávez dice que va con Abraham. Ahí mandamos el saludo a David Velasco, que nos sigue desde Tizayuca. ¡8-9! Ahí Jacob le pregunta a Víctor Rojas que si ya lo dejaron ver el partido. Si supiera, ya lo dejó ver el partido. Brian, gracias por tu comentario. Manuel dice, nada que ver este partido con el que acaba de jugar Momito. Con el que acaba de jugar Momito y Calaco. Hay que esperar un poquito para ver si se pone buena esta segunda semifinal. Por el momento el marcador es uno de iguales.
Ahí mandamos el saludo a Mireles Sebas, que nos sigue desde Nicolás Romero. El marcador es 10-9, se sube Abraham y Choco. Ay, Choco, va al saque. Eso fue larga bola, pero no sabemos por qué el chacero no la cantó, por lo cual sigue el juego. Ahí ese tiro de Choco se ratonea, el marcador es 11-9. Aquí Clemente Carmona dice, se va a llevar Momito la final. A ver, vamos a ver primero a quién se va a enfrentar y después veremos si es capaz de llevarse la final Caraco y Momito. El marcador en esta segunda semifinal es 12-9. Miguel Ángel Hernández, saludos amigo, gracias. Ahí está el saludo para las carpas del Fiesta Jalisco, Choches, Dañaringas, Gelipa, Wilmer y el famoso Cabecitas. Y Abraham echa esa pelota al piso, el marcador es 10-12. Buen tiro, ¿desde dónde lo saca Mascarita? Que se ríe porque Abraham ya no llegó a ese tiro. El marcador es 11-12. Únicamente se ponen a un tanto de emparejar. David Velasco, ¿cuándo va a haber jugada de primera con Bazooka o Julia? No, amigo, hasta el momento no tenemos información de que se vaya a armar alguna jugada. El marcador se empata, 12 iguales. Ahí mandamos el saludo a Dan Quiroz, que nos sigue desde Tlaltenco, Tláhuac. Ahí mandamos el saludo para Fronton Santana, de parte de Eduardo. Ahí termina volando esa pelota Mascarita, aparte de que a mi parecer ya había dado doble bote. Ahí es un niño consentido a Abraham. Se le pega esa pelota Mascarita, el marcador se pone 14-12. Newton Rojas dice, hola, ¿cuánto, si te refieres a cuánto van, va arriba Abraham y Choco, 14-12. Además, el saludo a las ranas de Fronton Las Vías, de parte de Ismael Guzmán. Ahí también mandamos el saludo al Fronton El Hormiguero Hermanos Briones, de parte de... Ahí no sabemos de parte de quién, pero ahí está el saludo para El Hormiguero. El Fronton, El Hormiguero, Hermanos Briones. Ay, se detiene la pelota en la trampa. El marcador es 15-12. Ahí más
cascarita, no logra regresar el saque de Choco, el marcador es 16 al 12. Luis Martínez, nos dijeron que es de 20 a repartir entre el primero y el segundo lugar, me parece. Imposible para Choco contestar esa tabla de Kevin. El marcador es 13 al 16. Choco aprovecha la confusión de que si habían dado la vuelta o no para ganar ese tanto. El marcador es 17 al 13. Ahí mandamos el saludo para Paquirri Vanegas, la más rana de San Francisco de Coxpa, de parte de Alfonso Martel. El buen tiro de Nina Abraham, que se desvía a mascarita en la pared. Marcadores 18 al 13. Sangre fría, baja esa pelota a Nino Abraham. Marcadores 19 al 13. Ahí manda saludos Edwin, que nos sigue desde Tepic, Nayarit. Ahí Choco se pasa en confianza y termina perdiendo ese tanto, 14 al 19. Ahora Abraham no puede regresar ese saque de Kevin Moreno. El marcador es 15-19. Julián Garcés es a 22 tantos, amigo. Ahí ya logramos pasar de los 500 personas viendo esta transmisión en vivo. Las mismas que estaban viendo la semifinal pasada, muchas gracias por volverse a conectar a esta segunda semifinal, y esperamos ser las mismas personas en la final del día de hoy. Ay, no sé. Saludo para Fernando Hernández, que nos sigue desde el Cerrito en Ecatepec de Morelos. Ahí mandamos un saludo a Hermilio Rivas, que nos sigue desde Chalco, en Frontón, La Jaula. Ahí mandamos un saludo para Julián Garcés, el más rana de San Juan. Ahí nuevamente Abraham falla ese rebote. Marcadores 17-19. Ahí mandamos el saludo para la Choco, dice aquí la mera verdura de las mujeres. Efectivamente, amigo Choco. Choco de las mejores pelotaris en la rama femenil. El marcador es 18-19. ¡Ay! Se mueve la trampa. La trampa que hay en el rebote aquí en Fútbol, la potranca. Y el marcador se pone 20-18. Ahí mandamos el saludo a San Nicolás Tepelco de parte de Fer.
ese saque de Choco es larga bola y va a repetir el saque. Ahí por poco lo deja corto. Edgar es a los 22 tantos. Ahí se le pega esa. Se le pega la barra esa pelota a Niño Abraham. El marcador es 19 al 20. Eso es larga bola. De Kevin nuevamente rescata de zurda. Ahí Mascarita hace todo por no perder este tanto porque sabe que es el empate. Es el empate. Es el empate a 20 tantos. Ahí bien, Mascarita, al pedir esa pelota, ahora de aire para que no caiga en la trampa. Y ahora no puede despegarla de la pared. El marcador es 21-19, posible tanto para el boleto a la final en favor de Abraham y Choco. Le mandamos el saludo a Yotik Mendoza, que está viendo esta transmisión desde Pachuca. Y ahora ese rebote ya no lo regresa Margarita. La final se va a jugar entre Abraham y Choco.